Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Bienvenidos a este primer programa del mes de abril en donde vamos a estar fomentando el valor de la cortesía. Para ello tenemos un tema muy buenísimo. ¿Ustedes saben qué es lo que sucede mientras dormimos? Bueno, es que mientras dormimos el cuerpo hace muchas o diferentes funciones. Una de ellas se encarga de estar regenerando las células muertas o dañadas. Sin mencionar que mientras dormimos estamos reponiendo bastante energía para afrontar un nuevo día al día siguiente. Vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de esta señal, a través del canal local o a través de nuestra plataforma en www.sanjuantv.mx. La cortesía es un valor para vivir. Y hablando de la cortesía, hoy estamos en un lugar muy especial que después de ya casi 2 años de haber permanecido sus puertas cerradas parcialmente, ahora podemos, gracias a Dios, estar con toda la alegría y con todo el gozo celebrando este acontecimiento. La cortesía, un valor que debemos vivir. La cortesía significa tratar a los demás con amabilidad, con respeto, reconociendo la dignidad que cada persona tiene y tratándola de acuerdo con esa dignidad. Ser cortés no es simple y sencillamente tener gestos, como decimos nosotros, de educación. Va más allá. Ser cortés es realmente tratar a la persona de todo corazón como un semejante, reconociéndolo como prójimo, reconociéndolo como hermano, de tal manera que va más allá de un simple protocolo o de una simple manera de tratar a los demás en un cierto orden que está establecido. No, ser cortés es tratar a la persona con lo más profundo de nuestro corazón, con respeto, con sencillez, con amabilidad, con caridad, procurando en todo momento que la persona se sienta amada y respetada. No solo que se sienta tratada bien, más allá todavía. Nuestro Señor Jesús incluso nos dice, si haces lo que otros hacen, pues ¿qué haces de extraordinario? Estamos siempre llamados a dar más, a ser más atentos, a reconocer en el otro a un hermano. Y de eso se trata la cortesía. Por eso, hoy les invito a que, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, que siempre trató con respeto, con sencillez y con docilidad a todos, nosotros también tengamos en cuenta que la cortesía es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Se dice que el cuerpo tiembla, y esto es debido a que el 70% de la población mundial lo padece. Es causado por el estrés o en base a lo que comemos. Otra de las cosas muy influyentes cuando estamos descansando es el espasmo mioclónico, y esto se debe a la sensación de caída cuando estamos quedándonos dormidos. Todos lo hemos padecido alguna vez. ¿A ti te sucede seguido? Vamos a nuestra siguiente cápsula. Bueno, muy bien, aquí vamos a atender un pedido que me hicieron en las redes sociales acerca de que por qué no llevaba una cápsula, por qué no llevaba una gotita acerca de ventas, acerca de comercialización, que el programa lo veía comerciantes, que lo veía gente de tiendas, de abarrotes, de ropa, y que por qué no les llevaba un temita que tuviera que ver con un buen formato para comercializar o vender un producto o un servicio. Aquí con la venia del staff, pues vamos a hacer esta capsulita muy especial, que tenga que ver con ventas. Primero, pues hay que quedar en claro que viene de un griego llamado ventajas, que el buen vendedor es el que habla de las ventajas de su producto y su servicio. Y que en las instituciones de México, ¿cómo avalan? Y aquí viene el primer interrogante. Cuando uno va a contratar un contador, pues obviamente tiene que ver que haya pasado un pénsul y un currículo como contador. Y cuando voy a contratar también un cirujano, pues tengo la esperanza que haya pasado por un temario universitario, una preparación para poderme hacerme operar. ¿Tú sabías que en ventas a veces no le pedimos nada a nadie? Es solo un cartel ahí afuera, se necesitan vendedores en una cartulina morada y el primero que llegue lo ponen ahí a vender. Pero vender también es un arte.
y también se capacita y también se entrena. Las instituciones mexicanas, una de ellas, Ipsen, avala a un vendedor si domina 7 pasos. Es más, hay mucho vendedor que no sabe ni la existencia de estos 7 pasos. Es el esqueleto que todo buen vendedor debe dominar. Lo primero, antes de hablar de los 7 pasos, es que un vendedor tiene metas no negociables. Es una raza VIP. Una cosa es ser un toma pedidos y otra es ser un vendedor. Ojo con esta diferencia. Una cosa es aquella persona que dice, ya cuando el cliente seleccionó y le cobro, eso es tomar pedidos. Y otra cosa es vender. Cuando me dicen no me interesa, déjeme ver, déjeme pensarlo y le vendo. Ese sí se llama vendedor. Por favor, no confundamos, porque hasta en los perros hay razas. Así que vamos a hablar de esa raza que mueve el mundo, esa raza que trae el dinero a las compañías, que son los vendedores. Y uno de los pasos que debe manejar muy bien un vendedor es las metas no son negociables. Eso es intrínseco en un vendedor. Y dos, es sin excusas. A un vendedor con excusas, mejor que se meta a hacer otra cosa. Un vendedor no usa excusas, un vendedor no negocia las metas. Porque con las excusas no se paga arriendo. Porque con las excusas no se paga colegiaturas. Y cuando uno trabaja en ventas y tiene comisiones, bonos o premios, quiere decir que tiene un sueldo libre y lo puede tomar para arriba, pero no lo tome para abajo, tómelo para arriba. Y métase cada mes como vendedor la cantidad de dinero que usted desee. Entonces, teniendo ya esta plataforma, ahora sí, la parte técnica de un vendedor es, paso 1, su presentación. ¿Cómo te ven, te tratan? No permitas que la gente que trabaja contigo en tu tienda se vista con ropa deshilachada, la pluma por acá como albañil. Todo. Tiene uno que vestirse para hacer negocios. Es que a mí me gusta vestir así, pero después de las 6. Mientras que esté en el trabajo, vístase para hacer negocios, porque como te ven, te tratan. Y la gente no ha visto el producto, pero te vio a ti. Y al verte a ti, ya se imaginó el producto. Entonces, el primer paso que domina un vendedor es la presentación personal. Buen aliento. Uno con un vendedor que le hable y parezca un dragón con su aliento. O fuma y nicotina. E inclusive, no sé si me van a censurar, pero a veces uno saluda y sale el animal también a saludar. Entonces no puede un vendedor manejar una mala presentación. ¿Sabes por qué? Porque baja un punto porcentual la actitud de compra. El mal olor en el sitio, de pronto no está limpio, no está organizado. Entonces estoy hablando de la presentación total. A veces entra uno a tiendas donde está todo desorganizado y uno no sabe ni qué hay. Entonces hay que organizarlo y tener una buena presentación. Pero específicamente al vendedor, por favor, vístase. Arréglese para hacer negocios. Y después de que termine su trabajo, vístase como quiera. Pero hay que vestirse para hacer negocios. Como te ven, te tratan. Ese es el primer paso que domina un vendedor de excelencia. Seguiremos con estos pasos. Yo iba a hacer una sola cápsula, pero yo creo que nos va a llevar varias a hablar de áreas comerciales. ¡Muchos éxitos! ¿Alguna vez has pensado o has sentido que tu cabeza va a explotar? Bueno, esto se conoce como el síndrome de la cabeza explosiva. Y esto sucede porque no estás durmiendo lo suficientemente necesario o lo suficientemente bien. También puedes despertarte tras escuchar algún ruido muy fuerte o una explosión potente fuera de tu casa. Y esto hace que te levantes, salgas a la calle a revisar tu coche, tu moto o algún vecino, que todo esté todo tranquilo. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hacer la recomendación de un libro infantil. Tengo tiempo que no hago esto, he recomendado otro tipo de literatura, pero aprovechando que acaba de pasar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que fue este 2 de abril, quiero traerles este maravilloso cuento que puede ser un tanto clásico, pero en la actualidad. Y el clásico del que les hablo es Caperucita Roja y el Lobo. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó pensando. ¡Ay, me come de un bocado! Y claro, no se había equivocado. La pobre anciana se convirtió en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme a otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentada hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Y porque no se viera su fiereza, se echó laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapatitos, sombrerito, una chaqueta, y se sentó en espera de la nieta. Caperú llegó por fin al mediodía y dijo: ¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. ¿Quieren saber qué pasa? Los invito a conocerlo en este libro. Cuentos en verso para niños perversos. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez has escuchado que adelgazas mientras duermes? Tú te preguntarás cómo. Esto es debido a que durante las horas del sueño, el cuerpo sigue consumiendo las mismas energías que cuando está despierto. Esto generando la hormona de la grelina. Esta hormona hace que tengamos más apetito en cualquier momento del día. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes. Vamos a hablar del valor de la cortesía, pero antes todavía volviendo al valor de la raicita, pues me acordé, no solamente tenemos en San Juan una imagencita pequeña del Niño Dios, el Niño del Cacahuatito o Señor de Mezquitic, también tenemos el Señor de la Raicita. En el Rancho del Asoleadero, de la Parroquia Divina Misericordia, está un diminuto crucifijo pequeño que fue encontrado en una raíz en el cementerio de La Chona y lo ha tenido la familia Cervantes por más de 80 años, primero en su propiedad, como pues una reliquia que ellos guardaban. En la tradición de la gente, pues está que se pintó solo y que va creciendo. En realidad, pues por lo pequeñito, sí, de hecho está en una bombilla de vidrio de aumento para que alcance a verse un poquito más. Sí es todo un arte el tener que pintarle hasta sus detallitos de los ojos, la carita y todo su cuerpo. Bien, allí pues se ha venerado, viendo que empezaban a acudir gentes de distintas partes, pues se vio necesario darle una cierta oficialidad que tuviera la parroquia que ver algo con eso. Todavía pertenecía a San Juan Bautista. Siendo yo el responsable de ese sector, arreglamos con el señor Sepúlveda el que pudiera tener una ermita junto al camino, que entonces pasaba por allí, para que así las gentes a su paso pudieran detenerse, orar al Señor, pedirle algo. Los principales milagros que los devotos aducían era que podían haberse reconciliado entre familias cuando había algún pleito, que podían haber alcanzado alguna curación, que podían haber logrado la conversión de alguien que estuviera alejado, resentido, o bien que hubiera caído en algún vicio. Y entonces, bueno, pues que tuvieran esa oportunidad. Con mucho entusiasmo, sobre todo las mujeres participaron en la construcción de aquella pequeña ermita, donde pues solamente se celebraba
una vez al mes y en ciertas ocasiones. Pero después, cuando se hizo la parroquia del Espíritu Santo, Padre Cristóbal Asensio, entonces párroco, ahora obispo de Apatzingán, pues amplió, de manera que hizo el templo actual que tiene, ese pequeñito santuario, meta de peregrinaciones de los devotos que lo conocen. Y mucha gente va ahí. Al hablar de raíces, pues nos está hablando de conservar nuestras raíces, de no perder las raíces familiares, no perder las raíces culturales, no perder las raíces sociales, reconciliarnos con nuestra propia historia, con nuestro propio árbol genealógico, el poder valorar las tradiciones y costumbres y valores que hemos recibido como un patrimonio que vale la pena y, por lo tanto, es lo que nos está uniendo y dando identidad desde un pasado hasta un presente y un futuro. Es importante, pues, en este, al contemplar este valor de conservar nuestras raíces, acudir precisamente al Señor de la raicita y el poderle pedir que sane nuestro árbol genealógico de todo aquello que tal vez no quisiéramos que estuviera, pero que ya forma parte de nosotros y que al fin de cuentas valoremos, así como él pudo apreciar su familia y dice la carta de los Hebreos que no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Bueno, que ojalá que las personas que no conocen tengan la oportunidad de darse una vuelta. Está enseguida de Agostadero, la capilla del Padre Juan, ahí el siguiente camino a la derecha y llegan camino hacia San Pedro de las Flores. Que puedan visitar ese santuario, pasar algún domingo. Tienen misa los domingos terceros, tienen misa los martes segundos. Los domingos terceros a la 1:00 p.m, los martes segundos a las 7:00 p.m. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¿Te ha pasado que sueñas siempre lo mismo? Esto quiere decir que algunas semanas, algunos meses, inclusive días, sueñas con la misma persona o la situación siempre similar o igual. Esto se debe a que los sueños proyectan nuestros miedos y traumas. Pero ojo, esto no termina aquí, ya que se cree que vamos a soñar con el mismo tema las veces que sean necesarios hasta que enfrentemos nuestros problemas y los solucionemos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Y bueno, en las cápsulas anteriores habíamos comenzado a platicar un poquito del etiquetado de alimentos, nuevo etiquetado de alimentos, así es como nos lo han presentado. Pero como ya lo mencioné en alguna cápsula de algunos meses anteriores, no es nuevo, esto es un proyecto que se está trabajando desde que apareció el plato del bien comer, se empezó a trabajar en este proyecto, primero se hace una norma técnica y después ya se hace una norma oficial, entonces es algo que ha llevado tiempo y déjame te digo, no termina ahorita con lo que acabamos de ver, este lleva varias fases, son tres fases, la primera es la que estamos viviendo ahorita, que se empezó en el 2020, el 1 de octubre del 2020 y terminó o concluyó más o menos en el 2021 y estamos entrando ya a la fase 2 que va a concluir como para el 23 y en el 25 sería que entraría la fase 3, en el 28 se tomarían resultados. Como ves, no es cosa de un tiempecito nada más, sino que es un proyecto que nos va a llevar tiempo donde la finalidad es que como población nos eduquemos y aprendamos a seleccionar nuestros alimentos, junto con aquella clasificación que ya les platiqué, que es el sistema NOVA, donde hablamos de los alimentos procesados, naturales, ingredientes y ultraprocesados, que van muy de la mano de este nuevo etiquetado. Esto no solamente se ha hecho en México, lo han hecho en muchísimos países, sobre todo latinoamericanos. La Organización Panamericana de la Salud, junto con la Secretaría de Salud en México, empezó a trabajar y se le ha dado continuidad, cosa que a nosotros los nutriólogos nos ha interesado muchísimo y nos ha gustado porque nos ayuda a educar más a nuestros pacientes. Yo había hablado de dos sellos, las cápsulas pasadas. Había hablado del sello de sodio, donde el contenido de sodio es muy importante, son hasta 300 miligramos. Ojo, algo bien interesante, las mediciones se hacen
sobre 100 gramos de alimento. Esto es bien importante porque así el alimento venga en un kilo o venga en 100 gramos, el sello está calculado en 100 gramos de alimento o en 100 mililitros de alimento. Esto evita lo que hicieron algunas veces los productores, hicieron envases más pequeñitos. Eso ya no es necesario porque si es en 100 gramos, aquí no importa cómo te lo estén presentando. Y el sello tiene que aparecer pequeño o grande. A lo mejor en grande alcanza a decirte el nombre, pero en los pequeños dice la cantidad de sellos que tiene el producto. Y en el caso del sodio, la cantidad son 300 miligramos por cada 100 gramos de alimento. ¿Quiénes se van de aquí? Pues se van principalmente los alimentos conservados en sal o salados por naturaleza, que serían los embutidos, todas las botanas y muchos conservados con el famoso glutamato monosódico, que es mejorador de sabor. En cuanto a calorías, habíamos hablado de que también hay un sello para calorías. Ojo, importantísimo para la gente que tiene problemas de sobrepeso, es en el primero que pensaría. Pero también vamos a pensar en aquellos diabéticos o, como lo he manejado en otras cápsulas, los problemas de triglicéridos. Aquí tienen muchísimo que ver. El cálculo aquí es 275 calorías por cada 100 gramos de alimento. Todo alimento que pase de estas calorías por cada 100 gramos significa que va a necesitar un sello. Y esto ya te llevaría a ti a calcular según tus requerimientos, porque cada quien tenemos requerimientos diferentes en cuanto a peso, talla, edad y época fisiológica. No es lo mismo un bebé, a una persona activa, a un adulto mayor. Son cálculos diferentes. Tú calcularías cuánto pudieras comer de ese alimento. Y claro que preferiríamos el que tuviera menos calorías, obviamente, para poder comer más variedad de alimentos. El otro sello, el tercer sello del que yo les quiero hablar ahora, es el sello de las grasas, donde están las famosas grasas trans y donde están las famosas grasas en general, que también tienen una norma y nos faltaría uno más, que sería el sello de los azúcares. Los vemos en la siguiente cápsula. Cuando duermes, creces. Y esto es debido a la hormona del crecimiento, ya que se desarrolla demasiado en los niños. Esto hace que los músculos, huesos y tejidos se regeneren. Se suele liberar esta hormona más común cuando estás en la etapa más profunda del sueño. Esto lo produce la glándula pituitaria, que se encuentra en la base del cerebro. Esto se disminuye lentamente en la cantidad de la hormona del crecimiento cuando creces. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre los fertilizantes. Empecemos. Lo primero que hay que saber es que los fertilizantes tienen tres tipos de variaciones. Una saludable, una intermedia y una que nos puede llegar a afectar más. La saludable puede ser la natural. Es esta, la cual viene totalmente por la naturaleza y no tiene nada que ver con el humano. O bueno, en su mayoría. Esto, un ejemplo muy bueno, que puede ser el estiércol que hacen los animales después de comer, que esto, pues, si se queda en una planta, esta va a crecer más rápido debido a la comida que consumió el animal anterior. Ahora se quedó, pues, en el excremento que dejó. Esto pasándose a la planta por medio del consumo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando la planta tiene estos nutrientes extras que se tuvieron del fertilizante totalmente natural, que se generó solo, es como si se estuviera generando un beneficio para sí misma, así haciendo que crezca más rápido con algo que se quitó para crecer luego. Incluso si hubiera sido de otra planta, esto sería una transferencia de nutrientes. También tenemos a los nutrientes fertilizantes intermedios. ¿Qué vendrían siendo estos? Que también son de la naturaleza, pero ya no sé cómo poderlo explicar. Pero estos nutrientes no pasaron por un proceso de preparación. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, una roca que contiene el alimento de un insecto. Un insecto va a esa roca, saca los nutrientes que haya en plantas cercanas a esta y que se generen a partir del crecimiento que hay gracias a la humedad de esta roca. Gracias a esto, pues, los alimentos, como pasaron por ese organismo, no se pudieron preparar bien para al final ser desechados como un excremento. Por tanto, esto vendría siendo medio excremento, medio comida, así dejando un desempeño mucho más lento para que la planta pueda crecer con mayor velocidad. ¿Qué pasa aquí? Que mientras menos preparado esté este fertilizante,
pues más va a hacer que la planta tarde para que crezca. ¿Cómo puede afectar esto no solo a la planta? Si el crecimiento de esta es lento, entonces se aumenta el riesgo de que no produzca el oxígeno suficiente, que este al final nos va a terminar afectando a nosotros y a los animales. Y por último tenemos a este fertilizante químico, que este es el más peligroso de todos. Este sí tiene una gran historia que explicar y ver cómo analizar cómo hace bien y cómo hace mal en ambos aspectos. Nos hace bien porque es el más rápido de todos y hace que las plantas crezcan mucho más grandes y den mucho más frutos. Pero ¿a conste de qué? Estas plantas crecen mucho más rápido, por ejemplo un manzano, se le pone un fertilizante químico, que sí, se sacó de la naturaleza, pero se preparó por el humano con química. Esto, ¿cómo se vendría preparando? Cuando el fertilizante se añade a la planta, este le da los nutrientes que tiene el nutriente de sí mismo y no por la naturaleza que se le añadió. Esto haciendo que, aunque crezca mucho más rápido, también se aumente el riesgo de que muera también más rápido, debido a que el avance va a ser tan rápido que no te va a durar mucho tiempo y va a ser muy fácil que después de unos años, poquitos, menos de 10 posiblemente, esta planta ya llegue a no servir y no volver a dar frutos en ninguna temporada del año. Esto no solo con plantas frutales, sino también otras como una hierbabuena o un árbol siquiera. Estos, si mueren más rápido, entonces nosotros también. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. ¿Has escuchado que los músculos se paralizan? Es el cuerpo que da instrucciones a ciertos músculos para que se bloqueen. De esta manera vamos a evitar que nos estemos moviendo al ritmo de nuestros sueños. El problema reside cuando el cerebro no da la señal a ciertos grupos musculares para que se despierten y esto comienza a hacer un tipo de hormigueo en nuestros músculos. Sin duda alguna es un dolor medio insoportable en el cual tenemos a despertarnos rápidamente. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la salud de tu sonrisa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy en especial vamos a platicar sobre una duda que nos compartieron y es ¿qué pasa cuando tengo mis dientes manchados café, amarillo? ¿Así me voy a quedar para siempre o hay algún tratamiento? Primero vamos a hablar sobre qué es lo que causa este color de los dientes marrón, amarillo. Resulta que esto comienza cuando tenías igual de 1 a 6 años, o bueno, desde que nacimos, cuando los dientitos de adultos se están formando. Y tristemente, en especial la región de los Altos, tenemos un agua muy, muy fluorada. ¿Qué es esto? Pues que tiene muchísimo mineral, el mineral en específico llamado flúor, el cual agua regional, por más tratamiento que tenga, puede contener un exceso. De pequeños, pues la tomamos indiscriminadamente y cuando salen los dientes de adulto, ya salen manchaditos o incluso a veces con imperfecciones en la superficie externa del diente, que es el esmalte. ¿Cómo comienza esta situación? Ya que salen los dientitos, normalmente la pigmentación tiende a ser más blanca, son manchitas más blancas. ¿Pero qué pasó con este exceso de flúor? Lo que pasa es que daña la capa externa del diente, como les decía antes, el esmalte, y la hace un poquito más porosa. A veces a tal grado que inclusive se cae, se desmorona un poquito el dientito, y a veces solamente es fácil que se pigmente, ya sea con algún alimento o pues con todo lo que ingerimos. En tiempos anteriores, muchos de los dentistas se iban a lo, pues se podría decir lo más fácil, que es desgastar la capa externa del diente y cubrirla con un material nuevo de otro color. Eso podría ser quizás lo más rápido que nosotros pudiéramos pensar que se puede hacer, ya que pues si está dañada hay que quitarlo, ¿no? Si no sirve, pues a tirarlo. En este caso, no es así. Actualmente existen tratamientos específicos para estos casos de pigmentaciones marrones o amarillas en dientitos, en donde se trata especialmente ese color para poderlo aclarar. Y sí, se llaman blanqueamientos, pero ojo, aquí hay dos tipos de blanqueamientos. Los convencionales, que son los que hacen simplemente que se aclare el color del diente, pero estos aclaran parejo, estos no aclaran selectivamente. Entonces, estos no serían la opción para personas con este tipo de manchitas. Existe un tratamiento específico para aclarar las manchas cafés y efectivamente hacerlas más blancas. ¿Qué es esto?
Pues quizá tus dientes sigan manchados, pero ahora va a ser una manchita blanca en vez de marrón o amarilla. Estéticamente, favorece. Otra opción, si de plano tú dices, yo no quiero ni una mancha, no me sirve este blanqueamiento específico, ahora sí, sí sería pues desgastar la superficie, porque en realidad una forma de hacerlo parejo y estéticamente perfecto solamente es por medio ya sea de resinas o porcelanas. En lo personal, mi consejo es ser más conservadores. ¿Qué es esto? Pues tratar de mantener la superficie dental sana el mayor tiempo que puedas. Porque en casos donde la desgastas, te puedes meter en otros shows que pueden causar molestias a largo plazo si tenías tu superficie sana. Ojo, hay personas, como les decía antes, que se les desmorona un poquito la superficie dental, que es el esmalte. En esos casos no quedan muchas opciones más que sí emparejar la superficie y poner un material encima. Para todo esto, ¿cuál es el tratamiento que necesito? En realidad, ahora no hay manera de que te lo hagamos saber. ¿Cómo lo vas a saber? Es acudiendo a tu dentista, a tu especialista, para que te pueda diagnosticar y dar el tratamiento especialmente necesario para tu caso. Les agradecemos demasiado que nos compartan sus dudas. Los invitamos a que lo sigan haciendo. Nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa. ¿Has escuchado que el cerebro hace limpieza? Esto es debido durante a las horas de sueño, la mente aprovecha para eliminar todo aquello que considera inservible. Mientras dormimos, el cerebro filtra todos los datos que ha recibido. Por ello, una teoría nos indica que los sueños son la consecuencia de nuestras acciones cotidianas. Espero que te hayan servido estos datos y sin duda alguna, el dormir hace mucho bien para nosotros. Yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.